Gracias, DJ. Es un verdadero placer estar con ustedes, ya instalados en Macao, China, lugar donde se llevará a cabo el mega combate entre Manny Pacquiao, el filipino, contra el californiano Brandon Ríos. Pacquiao, el peleador de la década del 2000 al 2009, ganador de 8 títulos en diferentes categorías. Pacquiao está de frente a una pelea importantísima para su carrera. Es donde dirá la verdad, como ha quedado después de aquel imponente knockout que le dio Juan Manuel Márquez en diciembre del año 2012. Por su parte, Brandon Ríos viene de perder contra Michael Alvarado en una decisión y también tiene mucho que demostrar en este pleito del domingo aquí en Macao y del sábado en América. Este combate llegará a Nicaragua a eso de las 10 de la noche este sábado. Desde luego estaremos pendientes golpe a golpe de lo que suceda acá en este territorio de la República Popular China. En la mañana del miércoles, acá en Macao, sucedió un hecho lamentable. Una guerra de palabras y hasta golpes entre los equipos de Manny Pacquiao y Brandon Ríos. Sucede que Freddy Roach llegó solicitando el espacio para el entrenamiento de su pupilo Pacquiao, pero Robert García, Alex Ariza se negaron a salir, producto que ellos también estaban ocupando el gimnasio. Y llegó hasta el punto de que Alex Ariza, como pueden ver en estas imágenes, golpeó a Freddy Roach. Tuvo que intervenir la seguridad. Fue un acto verdaderamente bochornoso, pero que de paso calienta el combate de este fin de semana acá en Macao, China. Aquí están las imágenes captadas por un colega acá en Macao, donde se produjo dicho incidente. El resto de la semana promete mucho palabrerío después de lo que acabamos de ver. Alex Ariza ya trae una vieja rencilla con Freddy Roach desde hace mucho tiempo. Quiero decirles que el pesaje será a las 7:30 de la mañana, hora del sábado en Macao, que viene siendo como a las 5 de la tarde, hora de viernes en Nicaragua y en México. Señoras y señores, punto final a este reporte desde Macao, China. Vamos a regresar a Managua, allá con el DJ.